del día 6 de abril de 1915, la ciudad de Celaya estaba defendida por el ejército de Álvaro Obregón. La División del Norte desplegaba sus fuerzas frente a las líneas enemigas. Los dos ejércitos revolucionarios se iban a enfrentar en una contienda definitiva. Villa disponía de cerca de 10.000 hombres y 15 cañones. Obregón se preparaba a resistir con más de 10.000 hombres y 14 cañones. La artillería está emplazada en la retaguardia de la infantería, como usted lo ordenó, general. Bien. Esta línea de trincheras será el punto fuerte de nuestra defensa. Estoy convencido de que Villa lanzará a sus hombres de manera suicida contra nosotros. Y es necesario proteger las trincheras. ¿Piensa usted visitarlas todas? Son 6 kilómetros de defensas, general. 6 kilómetros de hombres y mujeres que están dispuestos a morir. Es lo menos que podemos hacer. Le he dado órdenes al general Benjamín Gil para que distribuya a la izquierda de la vía del ferrocarril los batallones 8, 10, 4 y primero de Sonora. A la derecha el 9, el 21, el 22 y el 20. Este es el de los indios yaquis. Venga. En el cuartel general. Pero los soldados estamos en las trincheras, paisano. ¿De dónde eres, soldado? Del Valle Yaquimí, cerca de Huiribí. ¿Estás en el mero frente de batalla, soldado? Sí, general. Si desertas, te mando fusilar. Sí, general. Buena suerte, paisana. Hoy la vamos a necesitar todos. ¡Los artilleros de este cañón! ¡Acá! ¡Órale, mis muchachitos! ¡Vamos! ¡Ahí enfrente está el enemigo malo! Pero les vamos a enseñar que a los dorados no hay quien los resista. ¡Agárrense el corazón y pónganselo en las carabinas! Aquí la artillería va a defender su entrada hasta las líneas enemigas. Hoy en la tarde vamos a estar celebrando el triunfo de la División del Norte en el meritito Zócalo de Celaya. ¡Vamos! ¡Afílenme bien esa puntería! ¡O me deje el títere con cabeza! ¡Hay que defender la entrada a las posiciones de su infantería! ¡Afílen su puntería, muchachitos! ¡Clarenle las cabezas, los desgraciados! ¡Vámonos! ¡Fuego! ¡Fuego!
Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Inintzimahuistepeotl. Y los dos hijos de la diosa Cuatlicue, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, combatieron a la mitad de los cielos. Opeyagua, Canasque, Ipanesintle, Tlaca, Iguasiguama, Siba, Omcapimotla, Sacamachililisque. Y en el año Caña, combatieron para saber cómo habría de quedar hecho el mundo. Y el ruido de su lucha se extendió por los 13 cielos y por la tierra. Se inició a las 10 de la mañana. Durante todo el día no cejó un momento el ataque villista. Durante todo el día las fuerzas obregonistas se mantuvieron en sus puestos. ¡Ahora sí, muchachos! ¡Fuego! Thank you.
pausa un momento. General Castro, ordene que se reconcentren todas las caballerías de las que dispongamos en el centro de la ciudad. Ponga la caballada en descanso. Y con los soldados, mientras tanto, cubra el flanco izquierdo de nuestra retaguardia. ¡Quinta! ¡Oh! ¡Oh! Fondo y Alejo González. Para que vengan inmediatamente. Tardarán varias horas en llegar, general. Quizás hasta la medianoche. No los necesito, entonces. Esta mañana. Esta batalla durará muchísimo. Ya prosiguió incansablemente durante todo el día. A la mitad de la noche ambos ejércitos seguían combatiendo sin cesar. Ya está amaneciendo. Ya está amaneciendo. Ahora sí que lancen toda la fuerza de su valor. Iniciar la bajada por este lado. Usted apóyeme de aquel lado. ¡Vámonos, muchachos! Pero nos estamos retirando. Tú toca, Diana.
parecía derrotado Obregón, el pequeño corneta Jesús Martínez lanzó las notas de la diana. Los villistas se desconcertaron y en poco tiempo la defensa obregonista se rehizo. Combate contigo, las tropas villistas abandonaban el campo de batalla. El poderoso ejército de Villa se concentró en Irapuato, esperando una nueva oportunidad para atacar Celaya, donde seguía fuerte Obregón. Durante una semana, los dos ejércitos se concedieron una tregua para recuperar fuerzas, pero todos sabían que la batalla de Celaya no había terminado. No sé dónde he cometido mi peor hierro en mi lucha contra el carrancismo. Si al desoír en México la voz de Felipe Ángeles, que me aconsejaba aniquilar a Obregón y Carranza en Veracruz, o si al oírla en Jalisco, cuando me aconsejó que abandonara la persecución de Manuel Diéguez y Murguía, o si al desoírla otra vez en Monterrey, cuando me pidió no venir al encuentro de Obregón. Según General Villa, según nuestro parecer, Obregón tiene muy fuertes posiciones en la plaza. Le convendría a usted madurar un plan y sopesar bien los medios de ejecutarlo. Iban seguros que Obregón no resistirá la fuerza de mi cólera. Celaya caerá en nuestro poder en nuestro próximo ataque. Villa no se detendrá a esperar más. Con los refuerzos que ha recibido nos atacará. Mire usted, general Cesáreo Castro, nuestro plan de acción será este. Nos encerraremos en la ciudad. ¿Encerrarnos? ¿Sin dejar una sola salida en caso de derrota? Exactamente. Dejaremos que Villa acerque la ciudad por todos lados. Nosotros mantendremos tres frentes que cierren el círculo. El primero de la hacienda de Castro hasta la vía de Irapuato. El segundo de la vía hasta la hacienda de Higueras. Y el tercero, cerrando el círculo. Y usted, Cesario, permanecerá aquí afuera. Nos comunicaremos por medio de banderas y señales heliográficas. Fatigaremos al ejército de Villa el tiempo que sea necesario. Es muy arriesgado, mi general. Pero vale la pena. Seguramente Villa será fuerte aquí, en la hacienda de las Trojes. Es importantísimo que ni siquiera sospeche que nuestros refuerzos están a sus espaldas. ¿Confía usted en que Villa suponga a la caballada dentro de la ciudad? ¿O impedir salir por nuestras propias trincheras? Exactamente. Seguramente Villa nos atacará mañana. Hagan circular un bando a los habitantes de la ciudad para que la desalojen si lo creen conveniente. Está bien, general. La batalla será tremenda. Y la artillería de Villa, poderosísima. A las 5 de la tarde del 13 de abril de 1915, inició la gran ofensiva villista en contra de Celaya. Por segunda vez su artillería amagaba la ciudad defendida por Obregón. Thank you.
infantería hasta las trincheras del enemigo. ¡Vamos! ¡Tiren bien! ¡Que no tarde en salir la caravana de Obregón para detener nuestros avances! ¡Éntrenle, muchachitos, con ganas! De abril, la noche del 14 de abril, se combatió sin tregua, con una especie de furor desesperado. Ya llevamos 40 horas de batalla y sus luces desacaballadas. Thank you.
tendrán que retirarse. ¡Vieron! ¡Guante de metralla! ¡Sobre la caballería que se aproxima! ¡Hagan presión! ¡Prepare la retirada! De Villa fue destrozado. 32 cañones capturados, 5.000 armas, 1.000 caballos, 3.000 muertos y 6.000 prisioneros. Fue el trágico resultado.